las fuerzas del cosmos, ¿no? El siguiente video trata sobre la conservación y pues lo vamos a tener a continuación con este siguiente clic. Ahí va. El Programa Nacional de Conservación de Pintura Mural Prehispánica, iniciado por el INAH en 2010, atiende de forma integral dichas expresiones artísticas y religiosas, invaluable legado de los antiguos pobladores de México. Este programa opera en todo el territorio nacional, no obstante nos enfocaremos en dos casos singulares, el mural Los Bebedores en Cholula y las pinturas murales de la zona arqueológica de Cacaxtla. Sobre Bebedores, que es lo que tenemos en la parte inferior, en la época prehispánica construyeron otro edificio llamado Estrellas, donde vemos franjas y estrellas distribuidas a lo largo. Sin embargo, en ambas pinturas consideramos que hay una alteración, como les comentaba, de aproximadamente un 30% de áreas a punto de colapsar, como podemos ver en todas estas, con todas estas escamas, en las cuales bueno, el desprendimiento de la capa pictórica hacia el sustrato es muy fuerte y produce una alteración que pone en riesgo la estabilidad de la capa pictórica. Para nosotros era muy importante abordar esas áreas porque año tras año veníamos encontrando secciones completas de pintura que se desprenden. Cuantificar la cantidad de pintura mural que tenemos, cuantificar cuáles son las áreas a punto de colapso y sobre esas es lo que estamos trabajando en esta temporada. El mural de los bebedores, que se encuentra dentro de un túnel, contiene la representación de un complejo ritual. Hablan de una ceremonia ritual en la cual el ingerir, al parecer pulque, es una manera de conectar al ser humano con el ser, en este caso a los cholultecas, en su cosmovisión, conectarlos con sus deidades. Propiamente su difusión sería una parte muy importante porque ayudaría a la identidad de Cholula, que actualmente se va más por un aspecto religioso y que, sin embargo, esta parte arqueológica forma un acervo muy importante. En la zona arqueológica de Cacaxtla, descubierta en los años 80, se encuentra una de las muestras mejor conservadas de pintura mural. En la temporada 2011 lo que hicimos fue hacer un dictamen súper puntual de todos los deterioros que presenta actualmente la pintura en este frente y en los demás frentes con presencia de pintura mural de la zona. Nuestro criterio fue seleccionar toda la pintura mural, todos los relieves y todo lo que tuviera policromía. A pesar de su buen estado de conservación, los murales expuestos a la intemperie requieren de ciertos cuidados. Desde que se descubrieron, como te comentaba, se hizo una consolidación profunda en todos los estratos de la pintura mural con polímero, porque eso era lo que se utilizaba en la época, no porque fuera indebido, y porque en ese momento funcionaban. El polímero en ese momento se utilizaba en Europa y en México se utilizaba de manera común porque daba buenos resultados. Justamente permitía consolidar el soporte y permitía que los colores se vieran brillantes, intensos y se mantuviera como cuando lo descubrieron o incluso mejor porque le daba como un brillo muy impactante. Ya no se utiliza polímero sobre todo cuando se está en intemperie porque tiende a craquelarse, a oxidarse, a hacerse frágil con el tiempo. Ahora intentamos aplicar métodos que sean más compatibles con el material y que a la larga se deterioren o se estabilicen junto con el material y no se hagan una cosa opuesta, como es lo que tenemos en este momento, ¿no? Además de los trabajos realizados en Cacaxtla y Cholula, los restauradores del INAH llevan a cabo acciones de conservación en murales de Mayapán y Chichén Itzá en Yucatán y de Bonampak en Chiapas, por mencionar algunos casos, para frenar deterioros y aportar una lectura más nítida de estas obras que reflejan el pensamiento de las culturas prehispánicas. Desde el INAH 2012, cuando surgió este material. Aquí interesante, vamos a ver de fondo los bebedores en Cholula. No empiezas en Mayap. Un trabajo delicado, ¿no? De consolidación, restauración. Y vemos con Ampac. Interesante apreciar las comparaciones, ¿no? En cuanto al estilo, acá en Cholula, pues bueno, sí es
diferente, también distintas épocas, pero llama mucho la atención el color, ¿no? Los colores que se corresponden con la paleta de colores, la cromática anahuaca, ¿no? Todas las culturas de nuestro territorio. Así que pues con esto vamos a concluir nuestra tercera emisión. Mañana nuestra cuarta emisión vamos a hacer también un recorrido. Vamos a hacer también otra visita a través de este espacio sagrado para ahondar y concluir en nuestra quinta misión con el recorrido por las piezas maestras de esta ciudad sagrada, este asentamiento lleno de historia, lleno de magia, lleno de mucho misterio también. Así que esperamos contar con su presencia, su compañía y pues también difundirlo, ¿no? Es importante también tener las perspectivas. Denle Google, ¿no? Con las culturas principales y está muy disperso, ¿no? Entonces, también es un buen ejercicio, ¿no? Considero que también ha sido hasta el momento una travesía interesante la que hemos realizado a través de pues nuestro programa, que es Semanagua, Unidad en la Diversidad. Recorremos por la cultura mexica, los chichimecas, los bacuse, chamixtecas, mezcala, xochicalco, tula, cacaxtla. A esta os agregaremos cholula. Nos iría la vida, ¿no?, en describir estas culturas, estas grandes ciudades. Algunas no se sabe ni cómo se llamaban, así es como las conocemos. No saben ni qué hablaban, ni qué, ni cómo escribían. Ciudades perdidas en el tiempo, en el espacio, que han encontrado esta luz, que han resucitado y que es importante conocerlas para afianzar también nuestra identidad, para encontrar ese arraigo, ese conocimiento profundo. Así que esta fue nuestra tercera emisión de nuestro programa Cacaxtla, en esta semana de Cacaxtla, que pues, a través de Anáhuac Toltecayotl Asociación Civil, Canal Toltecayotl, pues, tiene el placer de extenderles. Kuali Tonali, Kuali Yewali, Kuali Nikanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Tlazocamati. Gracias y hasta pronto.